Es fácil imaginar a los discípulos dispersándose y desapareciendo entre las estrechas calles de la ciudad de Jerusalén. Lo que realmente cuesta explicar es qué sucedió a continuación, porque a los pocos días, esos mismos discípulos aparecieron de repente y empezaron a proclamar que Jesús había resucitado de entre los muertos. La gente lleva siglos debatiendo lo que sucedió realmente, así que hemos decidido examinar el gran misterio de la resurrección. ¿Estamos hablando bien o tendríamos que decir cristianismos? Yo diría que en plural. ¿Cómo nace el cristianismo? Pues, en mi opinión, se encuentran con que Jesús de Nazaret es una persona que atrae a las masas, que es un hombre potentísimo, que es un rabino, que muchos lo siguen y que muere de una manera ignominiosa. Es decir, los judíos caen en la cuenta, según su tradición, que si alguien se declara Mesías pero muere ignominiosamente, eso quiere decir que no era el Mesías. Entonces, claro, los seguidores de Jesús, una semana después, se encuentran con ese problema. La mayoría de nuestros colegas nos dice: vaya en quien tú has creído. Y entonces se les plantea a ellos la cuestión de que sus mujeres en su grupo dicen que han visto a Jesús. Jesús de Nazaret se embarcó en una aventura mesiánica en el marco del judaísmo de su tiempo, creyó que el reino de Dios estaba a la mano, que era inminente, predicó el arrepentimiento, actuó en el sentido de hacer posible, por esa metanoia espiritual, que Yahvé, el Dios judío, instaurase el reino mesiánico, pero evidentemente se ve que no reunió los requisitos del Mesías, el Mesías todavía no ha llegado por otro lado, y fracasó y fue crucificado como sedicioso al poder romano, porque Mesías es el rey ungido y como rey de los judíos era el gran enemigo del ocupante, que era el imperialismo de Roma, y ahí terminó la historia de Jesús. Después se crea una fe. La resurrección de Jesús es el fundamento del cristianismo. Sin eso, todo el cristianismo se considera una mentira y una religión falsa. Pero a diferencia de la mayoría de las afirmaciones de milagros, los cristianos afirman que existe buena evidencia histórica de la resurrección. Entonces, ¿cuál es esa evidencia y cómo se puede usar? Hola amigos de Pixelando la Historia. Vamos a considerar la resurrección de Jesucristo, una evidencia histórica. No se presupone que los documentos del Nuevo Testamento son inspirados o incluso precisos en cada detalle. Vamos a argumentar a partir de hechos en los que esté de acuerdo la mayoría de los historiadores y académicos del Nuevo Testamento y que tengamos buena evidencia para inferir que son ciertos. En un vídeo anterior de este mismo canal, El Jesús de la Historia, los diferentes puntos de vista, analizamos cuáles son esas características de los evangelios que hacen que fueron escritos en tiempo temprano. Algunos pudieran insistir que el Nuevo Testamento se escribió mucho tiempo después de describir los acontecimientos que narran y que por tanto es casi seguro que contienen inexactitudes. Sin embargo, los hechos indican que los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se escribieron en una fecha temprana, es decir, mientras los apóstoles y discípulos de Jesús todavía estaban vivos, y fueron testigos oculares de los hechos acontecidos y pudieron confirmar o desmentir lo que se escribía. Las anotaciones de algunas copias manuscritas de Mateo indican que el original se redactó alrededor del año 41, solo 8 años después de la muerte de Jesús. Apoya este libro el hecho de que Eusebio de Cesarea, en su crónica Historia Eclesiástica, y también Teofilacto y Eutimio Cigaveno opinaban que el Evangelio de Mateo fue escrito 8 años después de la ascensión de Cristo. El Evangelio de Lucas pudo escribirse entre el 56 y el 58, ya que el libro de los Hechos, redactado por el mismo Lucas, indica que ya había compuesto su primer relato, el Evangelio. El erudito Frederick F. Bruce comenta: inventar palabras y hechos de Jesús en aquellos primeros años, cuando estaban vivos muchos de sus discípulos, que podrían recordar lo que había ocurrido y lo que no, no hubiera sido en modo alguno tan fácil como algunos escritores piensan. Los discípulos
No podían arriesgarse a introducir inexactitudes, mucho menos a manipular deliberadamente los hechos, pues enseguida la sacarían a la luz aquellos a quienes les convenía. El historiador Clive Lewis comenta: como especialista en historia, estoy plenamente convencido de que los evangelios son todo menos leyendas. No alcanzan el nivel de creatividad propio de las leyendas. La mayor parte de la vida de Jesús nos es desconocida, un lujo que no puede permitirse ningún creador de leyendas. El apóstol Pablo, escribiendo su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15 y los versículos 12 al 16, menciona esto. Ahora bien, si se está predicando que Cristo fue levantado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos? De hecho, si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo fue resucitado. Pero si Cristo no fue resucitado, nuestra predicación es en vano y la fe de ustedes también es en vano. Es más, somos falsos testigos de Dios, porque hemos dado testimonio contra Dios al decir que Él resucitó al Cristo, a quien no resucitó, sí es cierto que los muertos no van a ser resucitados. Porque si los muertos no van a ser resucitados, tampoco Cristo fue resucitado. Hay dos hechos subyacentes sobre la muerte de Jesús. Se acordó casi unánimemente que Jesús murió por ejecución en las afueras de Jerusalén. El académico escéptico John Dominic Crossan dice que esto es tan seguro como puede serlo cualquier cosa histórica. Y otro académico escéptico, Ed Parish Sanders, enumera esto como uno de los hechos casi indiscutibles sobre la vida de Jesús. Así que no hay duda para los historiadores de si Jesús fue ajusticiado, colgado en un madero y luego falleció. En segundo lugar, existe un consenso generalizado de que Jesús fue enterrado en una tumba cercana. La evidencia de esto es bastante abrumadora. Tenemos múltiples atestaciones en fuentes tempranas, como Pablo, Marcos y Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, que están de acuerdo en que a las víctimas clavadas en los maderos se les permitía recibir un entierro adecuado. La ley judía exigía que incluso los extranjeros y los criminales debían ser enterrados, y también tenemos evidencia arqueológica de esto. El relato del entierro de Jesús también cumple con los criterios de la llamada criterios de vergüenza, ya que tuvieron que admitir que no pudieron enterrar a Jesús en una de sus propias tumbas, sino que tuvieron que usar la tumba de un miembro del Sanedrín que lo acababa de ejecutar. Hay demasiados hechos que apoyan el entierro de Jesús. Muy pocos eruditos escépticos niegan esto. Ambos hechos pueden ser ciertos y Jesús todavía estaría muerto en la tumba. La verdadera pregunta es ¿qué pasó después? ¿Qué causaron los eventos que siguieron y llevaron al surgimiento del cristianismo de una pequeña e irrelevante provincia en Roma? Ha habido una gran variedad de teorías que se han propuesto con el fin de explicar lo que sucedió 3 días después de la sepultura de Jesús. Expondremos las 4 teorías más populares y generales y veremos cuál encaja mejor con los datos. La primera teoría es la teoría mítica. Esta es probablemente la teoría más popular entre los escépticos no profesionales. Argumenta que todos los eventos y afirmaciones de milagros de Jesús fueron inventados en un momento posterior y no fueron hechos por testigos oculares tempranos. Los discípulos nunca afirmaron que Jesús resucitó de entre los muertos y solo fue inventado por cristianos posteriores. La segunda es como la teoría mítica. Se le llama teoría de la conspiración. La evidencia histórica sugiere que esta es probablemente la teoría competitiva más antigua que se ofrece para desafiar el relato de la resurrección. Dice que los discípulos inventaron una historia de Jesús resucitando de entre los muertos y simplemente mintieron al respecto para su propio beneficio. La tercera es la teoría de la alucinación, aunque tiene muchas variantes. Básicamente dice que después de la muerte de Jesús, los discípulos estaban desconsolados. Tuvieron alucinaciones o visiones de que Jesús había resucitado de entre los muertos y eso los impulsó a pensar que estaban vivo de nuevo. What we have here is a
a myth which has been literalized. Once you see that, then the whole history starts to fall into a new pattern. People think, oh, why would anyone write a myth? But it's the language of the ancient world. So it's like asking, why do people write science fiction stories? Why did someone make The Matrix? Well, because it's a powerful story which transforms you when you come into contact with it. And it is made up of little motifs which have been taken from all over the place, put together in a new order. Well, that's what myth is. I'm puzzled. Are you really seriously suggesting that Jesus Christ was a mushroom? Put pretty blankly, yes. Surely you don't suggest that Jesus Christ and his various disciples were not human creatures. Yes. You are dealing with a secret cult, a secret society. The stories of the New Testament contain certain incantations, certain magic names, which were really the names of the mushroom. No, but the writers, Matthew, Mark, Luke, John, these men who wrote the story, you are telling me they did not exist? No. None of them existed? No, it's part of mythology. It's part of mushroom mythology. Es el faraón. El faraón, como escribimos ya en aquel primer libro. El faraón identificado con la divinidad egipcia. Exacto, es el faraón no histórico, sino es el faraón, digamos, que tiene dos naturalezas, humana y divina, y por lo tanto, que muere, resucita, sí, y tiene todo el poder. O sea, claro, con ese modelo, digamos, total, entonces se van haciendo una serie de narraciones para explicitar lo que será este Jesús, sí, que tiene muchas cosas del faraón, y como se puede ver en este cuento que estoy que presento, pues los enemigos atacan al faraón y de una manera que, como dice el texto, pues le producen una muerte lenta y atroz, porque en función de lo adquirido, de lo aprendido, puedo contestar a tres preguntas que me han planteado en esta emisora. ¿Existió Jesucristo? Pues bien, no, no existió Jesucristo, es un mito. Realmente no existió Jesucristo como no han existido ni Superman, ni Tarzán, ni Don Quijote de la Mancha. Fue un personaje literario y se lo inventaron dos personas, y fue en el siglo IV, es decir, de ninguna manera en el siglo I, fue en el siglo IV, y esto se explica y se demuestra con pruebas en el libro Año 303 que he mencionado. The resurrection has to be taken on faith, not on the basis of proof. Let me illustrate by giving you an alternative scenario of what happened to explain the empty tomb. I don't believe this. I don't think it happened this way. But it's more probable than a miracle happened. Because a miracle, by definition, is the least probable occurrence. So let me give you a theory, just one I dreamt up. I could dream up 20 of these that are implausible, but are still more plausible than a resurrection. Jesus gets buried by Joseph of Arimathea. Two of Jesus' family members are upset that an unknown Jewish leader has buried the body. In the dead of night, these two family members raid the tomb, taking the body off to bury it for themselves. But Roman soldiers on the lookout see them carrying the shrouded corpse through the streets. They confront them and they kill them on the spot. They throw all three bodies into a common burial plot where within 3 days these bodies are decomposed beyond recognition. The tomb then is empty. People go to the tomb. They find it empty. They come to think that Jesus was raised from the dead. And they start thinking they've seen him, because they know he's been raised because his tomb is empty. Con respecto a la tumba, Jesús fue un ejecutado por la justicia. No se sabe qué se hizo realmente con su cuerpo. Sí se sabe que existían órganos subordinados al Sanedrín que se encargaban del enterramiento de los ajusticiados. Para ello disponían de tumbas públicas que, cuando se llenaban, eran vaciadas en una fosa común para introducir los cuerpos de los nuevos ajusticiados. Así que muchos estudiosos ven posible que el cuerpo de Jesús acabara perdido en un lugar de difícil acceso. Si los primeros discípulos no tenían expectativas de que un solo hombre fuese a resucitar, sino que, como usted muy bien ha dicho, la expectativa era que habría resurrección solo al final de los tiempos,
como pues inicio del apocalipsis o de la llegada del reino de Dios, etcétera, muchos apologistas han dicho que precisamente la falta de expectativa por parte de los discípulos hace muy improbable que ellos hubiesen inventado esto, sino que más bien estaban frente a algo real. Es verdad. Eso es exactamente como usted dice. Ese es el argumento de tanto los apologetas antiguos como modernos y los de todos los tiempos. Pero bueno, los apologetas realmente no dicen la historia completa, porque la historia completa es que los evangelios sugieren que los varones, y estamos hablando de los varones discípulos, no creían al principio, y en el Evangelio de Juan aparece, por ejemplo, Tomás, que de ninguna manera cree, si no meto mi mano, etcétera, etcétera, pero olvidan decir que la otra corriente que hablábamos antes, que probablemente el inicio de las apariciones, tal como dan a entender los ángeles en Mateo o el ángel de Marcos, que aparece claramente en los relatos de la resurrección, las primeras apariciones son a mujeres. Si eso es así, tendríamos que las creyentes y transmisoras de la creencia de la resurrección son mujeres, y todo el mundo sabe que poco a poco las mujeres son capaces de convencer a los varones. Y finalmente queda la teoría de la resurrección, que es la que dice que Jesús realmente se levantó de entre los muertos y los discípulos lo creyeron porque lo presenciaron. Así que analicemos los hechos y veamos si alguna de estas teorías puede explicar completamente los datos. La primera pieza es algo que es aceptado por académicos casi unánimemente, que después de que Jesús murió, sus discípulos dijeron que se les apareció vivo. No hay dudas entre los académicos de que los discípulos creían que esto les había sucedido. El agnóstico y escéptico Bart Ehrman declara: "No dudo en absoluto de que algunos discípulos afirmaron esto. Pablo, escribiendo unos 25 años después, indica que esto es lo que afirmaron y no creo que se lo esté inventando". Ed Paris Sanders dice: "Es un hecho igualmente seguro que los discípulos de Jesús lo vieron, en un sentido que no es seguro, después de su muerte. A partir de entonces, sus seguidores lo vieron". La razón es porque tiene múltiples testimonios en varias fuentes, incluido Josefo, y no hay forma de explicar el surgimiento del cristianismo si esto no sucedió. Algo tuvo que haber sucedido que obligó a los discípulos a comenzar la religión más grande del mundo, aparentemente sin nada. Bueno, las personas afirman que han visto todo tipo de cosas, así que, ¿por qué deberíamos tomar las reclamaciones de los discípulos en serio? ¿Cómo sabemos que su testimonio es fiable y no simplemente inventaron estas apariciones? Ya se ha establecido que el Nuevo Testamento es muy temprano y confiable en lo que reporta, por lo que hay mucha evidencia de que su testimonio es confiable. Pero dejando eso a un lado, al menos deberíamos evaluar cuándo el testimonio de un testigo ocular no es confiable. Por ejemplo, cuando los eventos suceden rápidamente o durante un periodo de pocos segundos, es difícil retener la memoria del evento, o cuando las personas salen a buscar lo que quieren encontrar. Personas que desean desesperadamente encontrar algo a veces se engañan a sí mismos pensando que han encontrado alguna prueba. O cuando los participantes son todos desconocidos, como en un atraco a un banco. Es difícil retener la memoria cuando estás rodeado de personas desconocidas. Además, es difícil retener la memoria si hay un arma involucrada, por la sencilla razón de que todo el mundo está centrado en el arma y en nada más. Sin embargo, si examinamos los informes de la resurrección, ninguno de estos parece ser un factor determinante. Ciertamente, no hay ningún arma involucrada, no hay extraños. Los discípulos están familiarizados entre sí y con quien creían que había sido resucitado. Los discípulos tampoco esperaban que Jesús resucitara de entre los muertos. Todos los relatos informan vergonzosamente que los discípulos habían entendido mal las escrituras y lo que Jesús afirmaba, y no esperaban que él regresara. Y los informes no parecen suceder rápidamente, sino que ocurren durante un periodo de tiempo
en el que Jesús comía y bebía con ellos y conversaba o les daba instrucciones. Incluso, si se pudiera descartar los evangelios y hechos de los apóstoles como mitos posteriores, todavía tenemos los dichos y credos tempranos y sermones orales transmitidos que también informan esto. Por lo tanto, los informes a nivel superficial no coinciden con las circunstancias que crean un testimonio poco confiable. Como admite Sanders, definitivamente experimentaron algo, lo que no augura nada bueno para la teoría de la conspiración. Entonces, ¿qué pasaría si estos relatos fueron inventados en una fecha posterior? Esto parece ser rechazado por la mayoría de los académicos, ya que Pablo nos conservó un credo temprano en la primera carta a los Corintios 15 de una lista de testigos a quienes se decía que Jesús se había aparecido. Incluyen a Pedro, al resto de los discípulos y a un grupo de 500 a la vez, luego a Santiago y a todos los apóstoles. ¿Nos imaginamos lo que significaría el impacto emocional y físico de estos cada uno de los 500 testigos el poder saber que un hombre había muerto y al tercer día ser resucitado? ¿La necesidad que tendrían que explicarlo de una manera adecuada a cada uno de sus familiares y amigos? Esto sería un impacto que no se podía negar. Algunos de los estudiosos creen que esta lista de testigos en este credo se remonta a la misma aparición de los 40 días que siguieron a su resurrección. Está formado en una estructura mnemotécnica y con paralelismos, y también tiene menos de 50 palabras, y todo esto parece indicar que fue un credo temprano para los primeros cristianos. Fue algo fácil de aprender y memorizar. Pablo también le dice a los corintios: les entregué lo que recibí. Esta es una declaración rabínica de un maestro que les pasa algo a sus alumnos. Así que tendría que haber venido de los propios discípulos desde muy temprano antes de que pudieran enseñárselo a Pablo. Esta creencia también llama a Pedro Cefas, y no por su nombre Pedro. Cefas era un nombre anterior de él y solo más tarde se le llamó Pedro. Y tiene una tradición independiente que no depende de los evangelios, como las apariciones a Santiago y la aparición independiente a Pedro. Gerald O'Collins dice que no conoce a ningún estudioso del Nuevo Testamento que feche este credo después de mediados de los años 40. Entonces, toda la evidencia sugiere que es muy temprano. Y esto significa que los informes de apariciones también son muy tempranos. Eso descarta la teoría mítica. ¿Qué pasa con la teoría de la alucinación? Bueno, el problema es que las apariciones ocurren en entornos grupales, incluso en este credo temprano, y las alucinaciones grupales son excepcionalmente raras, y debido a esto no hay mucha literatura científica para explicarlas. El psicólogo Gary Sipsey dice: he examinado la literatura profesional escritos por psicólogos, psiquiatras y otros profesionales de la salud, relevantes durante las últimas dos décadas, y no he encontrado un solo caso documentado de una alucinación grupal, un evento para el cual más de una persona supuestamente compartió una percepción visual o sensorial donde claramente no había ningún referente. Por lo tanto, no hay mucha evidencia científica de que puedan ocurrir alucinaciones grupales. El trabajo revisado sobre alucinaciones también informa que con mayor frecuencia se manifiestan en un modo sensorial, auditivo o visual, y que las alucinaciones multimodo son excepcionalmente raras. Sin embargo, las apariciones de Jesús contienen al menos ambos elementos, haciendo que la teoría de la alucinación sea excepcionalmente improbable. Para que la alucinación explique la apariencia, tendría que decir que todos los discípulos tienen alucinaciones multimodo raras, y todos están de acuerdo en que Jesús está haciendo ciertas cosas, como comer y beber y darles las mismas instrucciones, y esto sucedió varias veces, no solo una vez. Incluso si descartamos los evangelios y los hechos como mitos posteriores, todavía tenemos el credo temprano en 1 Corintios 15 y otros sermones tempranos conservados en Hechos de los Apóstoles, que informa que Jesús comió y bebió con los discípulos. Charles Harold Dodd señala que los discursos de Hechos parecen muy tempranos porque carecen de la influencia de la teología
o el vocabulario paulino. Contienen un alto grado de semitismo, lo que significa que probablemente fueron originalmente arameos, y carecen de semejanza con los elementos escritos originalmente de Hechos de los Apóstoles y Lucas, lo que significa que probablemente sean anteriores a estos libros y parecen ser discursos o arameos o hebreos tempranos. Entonces los informes son originales y aparecen en entornos grupales, multisensoriales y durante un periodo de tiempo. Y las alucinaciones con estos elementos son tan improbables que tendría que ser un milagro provocar una, y mucho menos varias. ¿Pero qué pasa con el poder de la sugestión? A veces, una persona puede hacer que otros a su alrededor puedan tener alucinaciones a través del poder de la sugestión, como las personas en un bote salvavidas, donde una persona ve un barco en la distancia y todos creen que ven el mismo barco. En el libro Psicología Anómala, un estudio de fenómenos extraordinarios de comportamiento y experiencia, los autores Zusne y Jones escriben parte de la escasa literatura sobre alucinaciones grupales y teorizan que si hay una expectativa, excitación emocional y la gente está siendo informada de antemano, entonces las alucinaciones grupales pueden ser posibles. También se cree que variarán en lo que se informa. Zusne y Jones citan el evento en Fátima en 1917, donde 70.000 personas dijeron que presenciaron un milagro público. Sin embargo, los informes variaron. Los autores del libro dicen: aunque según los informes, los niños dicen haber visto a la Virgen, la multitud, al menos muchos de ellos, fueron testigos de un fenómeno de color en el que el sol, en forma de disco de fuego, comenzó a moverse y acercarse a la Tierra. Sin embargo, Zusne y Jones también habían concluido con: la respuesta final a estas preguntas aún no se ha obtenido. Por lo que aún mantienen que una explicación científica aún no puede explicar las alucinaciones colectivas. Sin embargo, incluso si pudieran, es interesante cómo sus criterios no se ajustan a las apariencias de la resurrección. La expectativa y la emoción definitivamente no estaban presentes. Las narraciones vergonzosas retratan a los discípulos como cobardes, corriendo por sus vidas después de que fuera ajusticiado. Incluso dudan del informe de las mujeres y cuando vieron a Jesús por primera vez se asustaron, lo que demuestra que no estaban emocionados y no entendían lo que estaba pasando. En segundo lugar, es interesante que si las apariciones de Jesús fueron alucinaciones, entonces no se ajustan al criterio de variar drásticamente entre informes. Todas informan de una resurrección corporal de Jesús, donde se parece a él mismo, pero también un poco diferente, y su cuerpo tiene nuevas características, poderes que antes no tenía, como aparecer y desaparecer dentro de un cuarto o ser resplandeciente. Como dice William Lane Craig, el hecho es que no hay un solo caso en los libros de casos que muestre la diversidad involucrada en las apariciones post-mortem de Jesús. Pero el gran problema con la hipótesis de la alucinación es que, incluso si se descartaran los evangelios como poco fiables, uno todavía tiene que dar cuenta de que los primeros cristianos predicaron la resurrección corporal y no una apariencia espiritual. Estos primeros cristianos estaban muy familiarizados con las visiones y afirmaban tener algunas. Por ejemplo, el apóstol Pedro ve bajar una manta que baja del cielo con animales muertos y que se le invita a comer. Pablo habla de una visión de un macedonio. En Hechos capítulo 12, cuando la sirvienta encuentra a Pedro en la puerta, corre a contárselo a todos y ellos le dicen que la apariencia que seguramente ha visto es solo un ángel. Entonces, los cristianos entendieron firmemente lo que eran las visiones y las experiencias espirituales, pero nunca interpretaron lo que vieron de Cristo como solo visiones espirituales. Creyeron firmemente que era una apariencia corporal, ya que eso es lo que se predicó desde el principio, como coincide incluso con el académico escéptico Gerd Ludmann, como por ejemplo comer y beber con sus apóstoles o que incluso Tomás le tocara sus heridas de ejecución. Entonces, dado que las apariciones fueron en entornos grupales, multisensoriales, no variaron y nunca fueron interpretadas como espirituales, sino siempre corporales. No hubo expectativa o excitación de ellas. La hipótesis de la alucinación no puede explicar estas apariciones.
Entonces, ¿qué pasa con la teoría de la conspiración? A pesar de los hechos que mencionamos sobre cómo las apariciones de la resurrección no coinciden con todos los detalles, sería difícil explicar cómo los cristianos pudieron mantener unida una conspiración tan radical con más de 500 personas involucradas. Mientras Cristo estaba vivo, ni siquiera pudieron evitar que Judas los traicionara. Sin embargo, si todo lo que tuviéramos fueran las apariciones en sí y ningún otro dato, tenemos que aceptar que esta teoría, al menos de momento, puede dar cuenta de los informes de las apariciones, aunque parezca exagerado. Así que podemos asumir que la teoría de la conspiración puede dar cuenta de este dato, si no hubiera más datos para repasar. Finalmente, la teoría de la resurrección también puede dar cuenta de esto, ya que si Jesús resucitó de entre los muertos, informar de las apariciones físicas tiene perfecto sentido. El siguiente dato son las apariciones a los escépticos. Se acepta casi unánimemente que Santiago y los hermanos de Jesús no eran sus seguidores antes de su ejecución. También se acepta que Pablo era originalmente un enemigo de los cristianos y un converso posterior. La razón de esto es que Pablo mismo lo admite y lo cita en Gálatas 1, 22 y 23. Si agregamos el relato de Hechos de los Apóstoles, tenemos múltiples testimonios y cumple con los criterios de la vergüenza, ya que Pablo mismo lo informa que alguna vez fue el enemigo y estaba equivocado. Lo mismo ocurre con la conversión de Santiago. Está claro que el material temprano de Pablo, que el líder de la congregación de Jerusalén no era que otro que Santiago, el hermano de Jesús. Sin embargo, toda la evidencia sugiere que Santiago no creía que su hermano fuera el Cristo durante el ministerio de Jesús. Los evangelios nos dicen que los hermanos de Jesús eran escépticos en cuanto a él. Ningún cristiano primitivo se atrevería a atacar a un líder prominente de la iglesia alegando que alguna vez fue el enemigo de Jesús. Santiago tampoco figuraba como presente en el Calvario y Jesús entregó a su madre al discípulo amado. Pero, ¿por qué no a sus propios hermanos si estaban en las filas cristianas? Es por ello que los historiadores aceptan que Santiago y sus hermanos fueron escépticos tempranos y solo se convirtieron después de la resurrección. La pregunta es lógica. ¿Qué sucedió que convirtió a estos enemigos en creyentes? La teoría mítica tiene dificultades para explicar esto, ya que Pablo, desde muy temprano, estaba escribiendo sobre su propia conversión. Además, mencionar que Santiago era un escéptico en sus comienzos no habría sido inventado, ya que ningún cristiano deshonraría, avergonzaría o mentiría sobre uno de sus propios líderes de una manera tan terrible. Así que este hecho es muy improbable que se hubiera inventado más tarde. Sin embargo, está claro que Santiago era el líder de la congregación de Jerusalén, como lo registran Pablo y el historiador Flavio Josefo. ¿Podrían haber mentido Pablo y Santiago? ¿Por qué harían eso? La iglesia primitiva era una minoría perseguida y odiada, con un Mesías que fue ajusticiado vergonzosamente como un criminal y era demasiado pobre para siquiera pagar su propia tumba. Jesús había deshonrado a la familia y Santiago ya se había opuesto a él. ¿Por qué Santiago de repente sentiría la necesidad de inventar una aparición de la resurrección de Jesús si no habría nada que ganar y solo vergüenza y deshonra para luego revertir repentinamente y proclamar que su hermano era el Señor, después de que él ya se había burlado de él abiertamente? Hacer tal cosa no tendría sentido. Pablo tampoco tenía ninguna razón para intentar esto. Estaba en la cima, un líder prominente en ascenso y que se hizo un nombre mientras perseguía a los cristianos. Tenía todo a su favor. ¿Y de repente siente la necesidad de dejar todo eso y unirse a la minoría perseguida que odiaba? Una conversión tan repentina que él sabía que era una mentira sería un milagro en sí mismo. ¿Pudieran estar alucinando los dos? Agregar más alucinaciones a esta teoría comienza a multiplicar sus suposiciones y hace que carezcan de lógica. Es aún más difícil de explicar, ya que ninguno de ellos estaba afligido por la muerte de Jesús, especialmente Pablo, que odiaba el cristianismo. Santiago pudo haber estado afligido por su hermano, pero no creía que él fuera el Hijo de Dios y nunca hubiera esperado, ni siquiera,
considerar una resurrección física, ya que un Mesías muerto y resucitado no era parte de la creencia del judaísmo del Segundo Templo. Como dice Mike Licona, Santiago y sus hermanos hubieran considerado a su hermano muerto como un hereje en lugar de correr a Jerusalén y verse atrapados en tal éxtasis grupal. Parece más probable que la ejecución de Jesús como criminal y blasfemo hubiera apoyado su continua incredulidad en lugar de su conversión. La verosimilitud de que Pablo tenga alucinaciones también es mucho menor que la de Santiago, ya que las alucinaciones generalmente ocurren en las personas cuando las esperan y se lamentan por la muerte de un ser querido. Ninguno de estos habría sido el caso de Pablo. Ni una mera visión habría causado su conversión repentina. Como dijimos, los cristianos sabían qué eran las visiones, y si Pablo simplemente hubiera tenido un sueño, lo habría tomado como tal y habría seguido adelante. Una alucinación sería muy improbable como causa de la conversión repentina de Pablo. Sin embargo, la teoría cristiana puede explicar fácilmente la conversión y las apariciones a los escépticos. Si Jesús realmente se levantó y se les apareció, eso sería suficiente para causar una conversión milagrosa. Es cierto que hoy no podemos entrevistar a los sujetos implicados en el suceso ni realizar un psicoanálisis, pero lo que podemos hacer es mirar los hechos circundantes que acompañan a estas apariciones y ver qué teoría es la más plausible para ellos. Primero, la expectativa del Evangelio para el mundo circundante. El mensaje de Jesús, muriendo por nuestros pecados, puede sonar hoy día familiar y cálido para nosotros. Pero para el mundo antiguo, una cultura que prosperó en honor y estatus, tal mensaje no sería más que repugnante y horrendo. Walter Bauer dice: los enemigos del cristianismo siempre se refirieron a la vergüenza de la muerte de Jesús con gran énfasis y placer malicioso. Un dios o un hijo de Dios muriendo en una cruz, eso fue suficiente para acabar con la nueva religión. David A. de Silva nota lo mismo en su trabajo. Él dice: el cristianismo se fundó sobre una premisa que debería haber fallado en el momento en que comenzó. Los cristianos predicaron a los gentiles que servían a un hombre que fue ejecutado vergonzosamente en un madero. No solo eso, sino un judío a quien el mundo romano despreciaba, pero aún más un judío que era carpintero, que era un puesto que se despreciaba. El historiador Cicerón dijo que tal ocupación era vulgar y la comparó con la esclavitud. Además de eso, predicaron la resurrección física al mundo romano, que era detestada por la mayoría de los paganos, quienes pensaban que el propósito de la muerte era escapar del universo material maligno y llegar al reino espiritual. Sin embargo, los cristianos enseñaron la idea judía de que el reino de Dios se establecería en la tierra eternamente, lo cual no era algo que esperaran los paganos. Pero aún más, los cristianos imponían exigencias éticas a sus nuevos conversos que habrían sorprendido a la mayoría de los gentiles. Nada de prostitución en el templo, ni siquiera de aventuras extramatrimoniales. La moralidad fue desafiada radicalmente por los cristianos que se enfrentaron a los paganos. Como señala De Silva, el mensaje sobre este Cristo era incompatible con la ideología religiosa más arraigada del mundo gentil, así como el mensaje más reciente propagado en la ideología imperial romana. Esto se ve en cómo los oponentes a los cristianos, como Celso, atacaron al cristianismo, quienes se burlaban por reverenciar a un hombre que no podría vencer a los romanos y escapar de la cruz. Justino Mártir, escritor del siglo II, tuvo que responder a estos ataques porque los paganos estaban llamando locos a los cristianos por poner a un hombre crucificado al lado del Dios eterno. Los judíos también pensaron que el mensaje de Cristo era vergonzoso. ¿El supuesto Mesías de los judíos fue asesinado vergonzosamente por el enemigo romano? El Mesías que esperaban era un conquistador, que derrotaría a Roma y restauraría el reino de Israel. Jesús fue avergonzado y deshonrado. El seguirlo era renunciar a la idolatría judía de un Mesías conquistador y un Israel restaurado. Además de eso, Jesús era de Galilea y especialmente de Nazaret,
áreas que eran vistas con desprecio por los judíos. No conocían a su padre, por lo que tenía una historia familiar turbia que los judíos no querían olvidar. Todo lo que los cristianos defendían estaba trabajando en su contra. Habría sido mejor que tuvieran una buena evidencia y realmente pensaran que Jesús habría sido resucitado, porque las probabilidades estaban completamente en su contra en todos los frentes. Como dice Nicholas Thomas Wright, el cristianismo nació en un mundo donde se sabía que su afirmación central era falsa. Siendo esto así, sabiendo que la expectativa que tendría el Evangelio, ningún grupo de conspiradores lo habría convertido en su doctrina central. Si vas a inventar un mensaje para ganar seguidores, quieres hacer algo que sea atractivo y que funcione a tu favor, no algo que se espere que falle. Entonces, la teoría de la conspiración no puede predecir por qué los cristianos inventaron esta historia. Tampoco la teoría de la alucinación. Como dijimos antes, la muerte de Jesús es aceptada casi unánimemente por los historiadores, así como que Jesús no promovía demandas éticas ligeras. Entonces, a menos que toda la población de Jerusalén alucinara con el mensaje de Jesús, esto no era algo que los cristianos fueran engañados para creer. Las alucinaciones también suelen ocurrir en las personas en duelo, como una forma psicológica de consolarlas. Probablemente no tendrías alucinaciones para creer que te causarían más problemas y dolor. De modo que la teoría de la alucinación no puede explicar por qué los discípulos predicarían un mensaje absolutamente vergonzoso para ganar conversos. Y nuevamente, como ya notamos, los discípulos sabían qué eran las visiones. Sin embargo, predicaron una resurrección física como parte del Evangelio, no una vindicación espiritual. Hubiera sido más fácil para la audiencia gentil e incluso para la judía, quienes no esperaban que ocurriera la resurrección hasta el final de los tiempos, predicar una suposición espiritual en vez de un retorno y transformación físicos. Las alucinaciones habrían inferido esto, no una reanimación del cuerpo en sí. Como sabemos que la ejecución de Jesús y su resurrección se predicó en sus comienzos, la teoría mítica tampoco puede explicar esto. También fallaría por las mismas razones que lo hace la teoría de la conspiración, pero encaja perfectamente con la teoría de la resurrección. Esto es lo que predicaron los cristianos porque así sucedió, y predicaron este mensaje vergonzoso porque era cierto. El siguiente hecho es el bajo estatus de la mujer en el mundo antiguo. Se acepta históricamente que en el mundo antiguo no se podía confiar en el testimonio de las mujeres. Josefo, en sus Antigüedades, menciona que no se admita el testimonio de las mujeres por la frivolidad y la audacia de su sexo. El Talmud, en Rosh Hashaná, dice: cualquier evidencia que una mujer dé no es válida para ofrecer. El rabino Eleazar dice que las palabras de la ley sean quemadas en lugar de encomendarlas a las mujeres. Hay una gran cantidad de otras fuentes que podríamos ver que muestran que se creía que las mujeres eran menos confiables que los hombres. Ahora, veamos el hecho de que en los evangelios, las mujeres son las primeras y principales testigos de una tumba vacía. Los discípulos varones admiten que no confiaban en el testimonio de las mujeres. Luego, todos los primeros sermones que se encuentran en Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo siempre pasan por alto el hecho de que las mujeres fueron las primeras en descubrir la tumba. Eso no contradice el Evangelio, pero se tiende a guardar silencio sobre el asunto a fin de presentar su caso temprano, porque las mujeres no fueron consideradas como testigos creíbles. Sin embargo, cuando escriben los relatos de cómo sucedió, no pueden omitir este hecho, porque jugaron un papel clave en el descubrimiento de la tumba vacía. Esta es una afirmación seria porque, como dice Richard Bachman, en estas historias, Dios da prioridad a las mujeres como receptoras de la revelación y, por lo tanto, el papel de mediadoras de esa revelación para los hombres. Los evangelios afirmaron que las mujeres eran una parte importante de la revelación de Dios y los primeros testigos clave de la resurrección, por lo que su testimonio era necesario para contar cómo se encontró la tumba vacía. Para un escritor antiguo, esto es algo que no inventarías. Celso,
incluso usó esto para tratar de desacreditar al cristianismo, quien afirmó que todo su argumento a favor de la tumba vacía se basaba en el testimonio de las mujeres. Nicholas Thomas Wright dice: "Como historiadores, estamos obligados a comentar que si estas historias se hubieran inventado 5 años después, mucho menos 30, 40 o 50 años después, nunca hubieran tenido a María Magdalena en este papel. Poner a María allí es, desde el punto de vista de los apologistas cristianos, que quieren explicar a una audiencia escéptica que Jesús realmente se levantó de entre los muertos, es como si se dispararan en el pie. Los primeros cristianos nunca hubieran inventado eso". Entonces, la teoría mítica o la conspiración carece de explicación lógica para este argumento. Mike Licona dice: "Incluso si los discípulos hubieran huido todos de Jerusalén, José de Arimatea o Nicodemo pueden haber sido mejores candidatos que las mujeres para descubrir la tumba vacía". ¿Qué pasa entonces con la teoría de la alucinación? Es difícil decir si la teoría de la alucinación podría encajar con esta. Si todo lo que tenemos que analizar es este único hecho, supongo que se podría decir que alguien tuvo un sueño loco y pensó que las mujeres descubrieran la tumba vacía antes que nadie. Pero ¿por qué no lo esperaban? Y todos parecen estar de acuerdo en que así es como sucedió. Además, era un hecho vergonzoso que todos los involucrados hubieran querido estar seguros de que realmente había sucedido, y que no fue solo un sueño, o una visión subjetiva. Así que pudiéramos permitir que esto pudiera pasar, para ser justos. Pero no hay razón para que alguien alucinara esto, ya que no fue reconfortante ni se esperaba que sucediera. Pero aunque carece de argumentación, vamos a dejar que pase tentativamente esta prueba hasta que podamos evaluar la tumba vacía. Y finalmente, la teoría cristiana no tiene ningún problema en explicar esto, porque los escritores estaban informando cómo sucedió y, como dice Romanos 2:11, Dios no es parcial. Siguiente hecho: la proclamación inmediata en Jerusalén. Los historiadores no pueden negar que la resurrección se predicó primero en Jerusalén. Toda la evidencia llega a Jerusalén a ser su base de operaciones y que sucedió muy temprano, como el desarrollo de los primeros credos cristianos y como todas las fuentes, griegas, romanas y judías, establecen que Jerusalén es donde comenzó el cristianismo. Tácito menciona que el cristianismo comenzó en Judea y se extendió desde allí. En la carta a los Gálatas, Pablo establece que los apóstoles todavía estaban predicando en Jerusalén. ¿Y por qué es importante este hecho? Cuando miramos la importancia del tiempo y cuando proclamas un milagro, este hecho puede tener un impacto serio. James Sorin dice: "Los apóstoles proclamaron la resurrección en Pentecostés cuando Jerusalén esperaba la difusión del informe y se esforzó por evitarlo. Mientras los ojos de sus enemigos aún brillaban, con rabia y locura, mientras que el Calvario aún estaba teñido con la sangre que habían derramado allí. ¿Los impostores cristianos toman tales medidas? ¿No habrían esperado hasta que se apaciguó la furia de los judíos, hasta que los jueces y funcionarios públicos se hubieran cambiado? ¿Y hasta que la gente hubiera estado menos atenta a sus disposiciones? Si la evidencia no estuviera a su favor, habría tenido más sentido que la iglesia primitiva se fuera a otra parte, como suelen hacer las sectas. Los líderes de la secta reúnen a sus seguidores y los llevan lejos de la civilización o a una área nueva, lejos del lugar donde podrían ser refutados. Incluso con el mormonismo, José Smith alejó a su gente de Nueva York. Pero los discípulos caminaron directamente hacia el Sanedrín y dijeron que ustedes mataron a su Mesías y que había resucitado. Ahora bien, estas personas o están locas o están absolutamente convencidas de que tienen razón. La teoría de la conspiración no tiene esperanzas de explicar esto. Si eres un impostor, te vas a otro lado y proclamas tu milagro, pero no en Jerusalén, donde habrían tenido la evidencia, el motivo y los medios para desacreditarte. Dado que sabemos que la resurrección fue proclamada desde el principio y fue en Jerusalén, es difícil decir que la teoría mítica pueda explicar esto. Esto no fue algo que podamos decir que se desarrolló más tarde. Si el credo establecido en 1 Corintios tiene una fecha aproximada dentro de los 3 años que siguieron a Pentecostés, eso significa que habría cristianos allí mismo en Jerusalén desarrollando esto.
lo que estableció una creencia fundamental para que los cristianos pudieran memorizarlo. Así que no hay ninguna razón para pensar que esto se desarrolló más tarde o en otro lugar. Así que la teoría mítica tampoco puede explicar este hecho. ¿Y la teoría de las alucinaciones? Si todo lo que tenemos para seguir este hecho, supongo que una alucinación milagrosa podría convencer a los discípulos a predicar la resurrección inmediatamente en Jerusalén. Pero sigue siendo dudoso porque las alucinaciones o visiones no implican realmente una resurrección física, ni encajan con las apariciones en grupo de las que hemos hablado antes. Pero es posible si solo tuviéramos este hecho. Así que por si acaso hay algo que se nos haya pasado por alto, vamos a dejar pasar este punto. Pero la teoría de la resurrección es la que explica esto con mayor facilidad, porque si Jesús resucitó, entenderíamos que los discípulos tuvieron la audacia de proclamar la resurrección. Dios habría estado de su lado y todas las pruebas habrían estado a su favor. Siguiente hecho: el sufrimiento voluntario de los discípulos y testigos. Este es un hecho importante que no podemos ignorar. Múltiples testimonios de fuentes cristianas y no cristianas atestiguan que los primeros testigos del Cristo resucitado fueron perseguidos y martirizados por su fe. Tácito y Suetonio, historiadores romanos del primer siglo, mencionan estos acontecimientos, y Flavio Josefo, historiador judío, también. Incluso nos cuentan cómo Santiago fue martirizado en Jerusalén por su creencia de que Jesús era el Mesías resucitado. Pablo admite una intensa persecución. De hecho, como señalan estudiosos como Nicholas Thomas Wright, que dice «Segunda a los Corintios fue escrita como respuesta a Primera a los Corintios», quienes le pidieron a Pablo que aportara alguna prueba para demostrar que Dios estaba de su lado. La gente de la antigüedad creía, como algunos todavía lo hacen hoy, que si estabas sufriendo persecución era una prueba de que estabas siendo castigado por Dios y necesitabas apartarte de tus caminos. Pablo respondió con lo contrario, a pesar de las normas culturales, y pretendía desafiar sus creencias sobre cómo actuaba Dios. Los Hechos de los Apóstoles registran cómo los primeros testigos fueron perseguidos y martirizados. Pero lo cierto es que la gente muere por su fe todo el tiempo y en cualquier acontecimiento histórico. ¿Por qué los cristianos son diferentes? La gente morirá y ha muerto por cosas que eran falsas, pero no suelen morir por algo que saben que es falso. No estamos hablando de cristianos que fueran martirizados, sino de los fundadores del cristianismo que fueron martirizados. Estos hombres y mujeres no murieron solo por su fe, sino por algo que decían ver con sus propios ojos. El significado de la raíz de la palabra mártir es testigo. Con el tiempo hemos ampliado esa palabra para que signifique cualquiera que muera por sus creencias. Pero originalmente se refería a un testigo de un acontecimiento y que moría por su verdad. Los discípulos no solo murieron por sus creencias, sino que murieron por los eventos que afirmaban que habían sucedido y sabían muy bien si eran ciertos o inventados. Los mentirosos son pésimos mártires. Cuando no tienen nada que ganar, no tiene sentido inventarte o aferrarte a una teoría que no te va a aportar nada. Y los apóstoles realmente no estaban obteniendo mucho de su nueva religión. Se enfrentaban constantemente a la persecución de los judíos y a las amenazas de muerte. Tampoco se enriquecieron con lo que hacían. Si lo hacían porque estaban locos y querían seguidores, entonces hicieron cosas que no tienen sentido, como establecer congregaciones en otras regiones sobre las que no podían tener un control total. Pablo se movía de ciudad en ciudad, levantando creyentes y continuando. Si se trata de establecer una secta y un grupo controlado de personas, se hace lo que hacen las sectas, se reúnen los seguidores, los alejas de la sociedad donde existe la amenaza de que sean arrastrados por la realidad, y los mantienes muy cerca para mantener el lavado de cerebro. Los apóstoles no hicieron nada de eso. Se quedaron en las ciudades pobladas y dejaron sus nuevas congregaciones para ir a fundar más en otras ciudades, lo que deja a sus seguidores vulnerables a la corrupción, y si leemos las epístolas, eso es exactamente lo que sucedió. Los ancianos y apóstoles tuvieron que volver a visitarlos y escribir cartas para corregirlos constantemente. Así que no parece que hubiera nada que ganar al iniciar el cristianismo, a menos que todo fuera un elaborado plan para ser martirizado.
así que la teoría de la conspiración no tiene explicación para esto. La teoría mítica tampoco funciona porque el sufrimiento voluntario tiene múltiples atestaciones, e incluso de autores seculares, y no hay nada que cuestione que los discípulos fueran perseguidos, o que muchos de ellos murieron por los eventos que relataron como verdaderos. Si los discípulos alucinaron, todo es posible que estuvieran dispuestos a llevárselo a la tumba, pero tendría que ser una alucinación salvajemente milagrosa para convencerlos totalmente de ello. Y como hemos visto, tales alucinaciones son muy improbables, pero es ligeramente posible. Pero si la teoría de la resurrección es cierta, estos hechos tienen mucho sentido. Los discípulos estaban dispuestos a sufrir porque Jesús había resucitado, y como dice Hechos de los Apóstoles, es mejor negar a los hombres que negar a Dios, a quienes vieron a Jesús con sus propios ojos. Hecho final: la existencia de la tumba vacía. Gary Habermas es uno de muchos académicos que ha revisado el material escrito por los historiadores sobre la resurrección y ha encontrado que el 75% de ellos acepta que la tumba fue encontrada vacía en la mañana de Pascua. Por ejemplo, el historiador escéptico Jacob Kremer dice: con mucho, la mayoría de los exégetas sostienen firmemente la fiabilidad de las declaraciones bíblicas respecto a la tumba vacía. La evidencia de esto es simplemente abrumadora. Sin embargo, algunos estudiosos como John Dominic Crossan o Antonio Piñero no creen que Jesús fuera enterrado en una tumba, sino que fue arrojado a una zanja o fosa común para que se lo comieran los perros, porque los romanos no habrían permitido un entierro adecuado para los criminales. Pero tal teoría se enfrenta a una montaña de pruebas. Primero, Dale Allison, que es un escéptico de la resurrección física, señala que la palabra en el registro de 1 Corintios 15 para enterrar rara vez se utilizaría para el lanzamiento de los criminales en una zanja para que los perros se lo comieran. Así que el relato más antiguo del entierro de Jesús sería incompatible con el argumento de Crossan. También tenemos múltiples testimonios de que las víctimas ejecutadas en maderos fueron enterradas, y dos fuentes diferentes que dicen que Jesús fue enterrado. Disponemos de pruebas arqueológicas de que una víctima colgada de un madero recibió una sepultura adecuada, y no hay razón para pensar que los romanos no hubieran permitido esta práctica. Ciertamente, estaban de acuerdo en permitir otras prácticas judías en Jerusalén, como el culto en el templo, que detestaban porque significaba un rechazo a los dioses romanos. Permitieron a los judíos realizar sus propios juicios, tener sus propias guardias en el templo, guardar el sábado, etc. No hay ninguna razón para que no hayan permitido esto también, y encaja con la evidencia arqueológica y textual. El entierro de Jesús no solo tiene múltiples testigos y atestaciones, sino que cumple con los criterios de la vergüenza, ya que se dice que fue enterrado en la tumba de un miembro del Sanedrín, lo que habría sido deshonroso para sus seguidores. Este grupo acababa de asesinar a su señor y ahora necesitaban vaciar una tumba para él de uno de sus miembros. Para el público, esto habría parecido bastante humillante. Y el hecho de que mencionen que estaba en la tumba de José de Arimatea significa que la tumba era de dominio público y se conocía su paradero. Por lo tanto, el público de esa época la había conocido y podría fácilmente desacreditarlo si no estaba vacía. Pero el relato de la tumba vacía también es embarazoso porque fue descubierto por mujeres, y como ya hemos señalado, esto no era algo que hubieras inventado. El Evangelio de Mateo también menciona la teoría contraria, que los discípulos robaron el cuerpo. Esto es extraño porque ¿por qué Mateo querría mencionar una teoría competidora que podría suscitar dudas entre la gente a la que intentaba convertir? Justino Mártir, apologista cristiano del siglo II, escribiendo más tarde, dice que esta teoría seguía siendo la historia oficial que los judíos contaban a la gente, lo cual es una admisión interesante porque dice que el cuerpo no pudo ser encontrado. Si el Sanedrín todavía tuviera el cuerpo, habría hecho que los gentiles lo sacaran y demostraran que la tumba nunca estuvo vacía. Pero los cristianos nunca tuvieron que responder a esta acusación. Así que ambas partes están de acuerdo en que el cuerpo desapareció. Unos decían que el cuerpo fue robado, otros que resucitó, pero ambos estaban de acuerdo que la tumba estaba vacía. Tenemos la inscripción de Nazaret,
está en la Biblioteca Nacional de París, una piedra encontrada en la zona y que tiene escrito un decreto imperial de alrededor del año 41, que dice que la pena por el robo de tumbas con el ánimo de engañar era la muerte, lo cual es peculiar porque es muy severo para la forma en que los romanos castigaban el robo. Los romanos normalmente no daban una pena tan alta por robar algo, pero esto tendría sentido con el auge del cristianismo y lo que nos cuenta Suetonio del siglo I. En Roma se produjeron disturbios entre los judíos a causa de Cristo y finalmente Claudio expulsó a todos los judíos por ello. Si algunos judíos en Roma predicaban que Cristo había resucitado y se produjeron disturbios por ello, y la tumba no estuviera vacía, no habría necesidad de este decreto imperial, porque podrían simplemente presentar el cuerpo. Porque la única explicación alternativa es que el cuerpo desapareció porque fue robado. La única opción de Roma sería emitir un decreto para tratar de combatir los relatos de un cuerpo desaparecido. Si hubiera un cuerpo, entonces Roma podría haber disipado los disturbios con el cuerpo y no admitir indirectamente de la desaparición del cuerpo. Así que parece ser que desde todos los puntos de vista el cuerpo estaba desaparecido. En cualquier caso, no hay pruebas de que la tumba vacía fuera una invención. Y esa es la razón de por qué la mayoría de los historiadores de hoy aceptan que la tumba fue encontrada vacía. Toda la evidencia simplemente lo favorece. Entonces, si el cuerpo fue robado, ¿quién lo hizo? ¿Lo haría Roma? Por supuesto que no, porque no les habría importado. ¿Y los líderes judíos? ¿Por qué lo harían? Querían que Jesús fuera ajusticiado, avergonzado, enterrado y olvidado. Lo último que querían era la sospecha de que volviera a la vida. Por supuesto, el Sanedrín afirmó que fueron los discípulos, pero eso es poco probable. Su rabino acababa de ser ajusticiado y su movimiento estaba disperso y avergonzado. Tenían miedo de que las autoridades judías fueran a por ellos también. No hay ninguna razón para pensar que estuvieran en condiciones de robar un cuerpo y crear un engaño masivo. En segundo lugar, si hubieran robado el cuerpo, hay pocas razones para pensar que hubieran informado de la teoría que los líderes judíos estaban difundiendo. Si fuera cierto, lo último que habrían querido es ayudar a difundir el rumor de que habían robado el cuerpo. Y si hubieran robado el cuerpo, no habrían reportado, para su vergüenza y deshonra, que no habían creído el informe de las mujeres cuando encontraron el sepulcro vacío, ni habrían informado que no habían entendido cómo Jesús predijo su resurrección. Estas eran cosas muy embarazosas y vergonzosas para informar. Los cristianos posteriores no habrían inventado esto y atacado el honor y la autoridad de sus líderes, ni lo habrían hecho los discípulos, a menos que quisieran avergonzarse. Y sobre todo, ¿dónde habrían llevado el cuerpo? Se trataba de la Pascua, y la ciudad estaba inundada de peregrinos por todas partes. Habrían sido vistos y habrían sido capturados. Habría sido muy difícil de llevar a cabo, especialmente sacar el cuerpo de la sección del Sanedrín de la ciudad. Así que para la teoría de la conspiración funcione, hay que plantear que los discípulos que temían por sus vidas decidieron de alguna manera robar el cuerpo y fingir una resurrección, aunque ninguno de ellos lo esperaba. Luego se las arreglaron para sacar el cuerpo de la sección del Sanedrín de la ciudad, donde estaban las tumbas, y esconderlo en una ciudad superpoblada. Toda la teoría se vuelve abrumadoramente improbable. Tampoco funciona la teoría de la alucinación. ¿Toda la población de Jerusalén alucinó? Así que la teoría de que realmente no se descubrió la tumba vacía falla también. ¿Y la teoría mítica? Algunos han tratado de afirmar que la tumba vacía fue inventada posteriormente porque no se menciona específicamente en el credo que Pablo nos da en 1 Corintios. Esto ignora la montaña de pruebas que ya hemos dado y que la tumba vacía y la resurrección física se mencionan en el primer relato de la pasión que se encuentra en Mateo y en Marcos. Pero sobre todo, pasa por alto lo que dice el relato de 1 Corintios 15. Dice que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó. Es bastante obvio que lo que fue enterrado es también lo que resucitó, y por lo tanto, la tumba habría estado vacía. Como dice Nicholas Thomas Wright, el hecho de que la propia tumba vacía
tan prominente en los relatos evangélicos, no aparezca mencionado específicamente en este pasaje, no es significativo. La mención aquí de enterrado y resucitado no necesita ser ampliada de esa manera, de lo que sería necesario ampliar la información: caminé por la calle con la calificación de pie. Así que la teoría mítica también falla aquí. Pero hay una teoría que puede dar cuenta de todos esos datos. Y es la teoría de que Jesús fue resucitado y vindicado por Dios. Ninguna otra teoría existente puede dar cuenta de todos estos datos. La teoría mítica falla porque solo argumentamos a partir de los hechos que sabemos que son tempranos y que no pudieron ser inventados. La teoría de la conspiración no puede explicar la calidad del testimonio de los discípulos, la tumba vacía o porque los escépticos se unirían a una pequeña minoría perseguida. La teoría de las alucinaciones, con sus variantes, solo podrían funcionar si se plantean alucinaciones bastante milagrosas. Para hacer que los discípulos cambien de idea, los escépticos se conviertan y se planteen ideas locas que nadie esperaba ni buscaba. Tiene que plantear alucinaciones tan descabelladas que haría falta un milagro en sí mismo. La teoría de la resurrección tiene totalmente el alcance explicativo argumentado satisfactoriamente, porque puede explicar los datos con el menor esfuerzo posible. También proporciona iluminación, lo que significa que puede ayudar a explicar otras áreas de la historia, como el surgimiento del cristianismo. Vigen McCulloch, historiador agnóstico que ha esbozado el criterio para las teorías históricas, acepta que la hipótesis de la resurrección cumple con todos los criterios de historicidad mejor que otras hipótesis. Él menciona: esta hipótesis, la cristiana, es de mayor alcance y poder explicativo que otras hipótesis que intentan dar cuenta de la evidencia relevante. La hipótesis de las alucinaciones requiere que digamos que las alucinaciones grupales, más las experiencias multisensoriales, ocurrieron en múltiples ocasiones a lo largo de la historia, y que fueron tan poderosas que los discípulos murieron predicando algo que solo les trajo pobreza y confusión, así como una alucinación masiva de la ciudad de que había una tumba vacía. La hipótesis de la conspiración requiere que creamos que un grupo de asustados seguidores de Jesús robaron un cuerpo en total secreto en una ciudad superpoblada para inventar una historia que no esperaban o que estaba en línea con la expectativa mesiánica judía para conseguir ser martirizados, y que algunos escépticos decidieron unirse a este pobre movimiento perseguido sin ninguna razón, como Santiago y Pablo. La hipótesis mítica espera que creamos una suposición extra por cada hecho que se inventó posteriormente, a pesar de las pruebas contundentes de que estos hechos son tempranos y con poca probabilidad de ser inventados. La teoría de la resurrección cumple con todos los criterios establecidos históricos disponibles. Solo requiere que añadamos a esta teoría una pieza que para algunos es difícil de aceptar: la suposición de que Dios existe. Como dice el Dr. Campbell, además, para la persona que ya es teísta, la hipótesis de la resurrección ni siquiera introduce la nueva suposición de la existencia de Dios, puesto que eso ya está implícito en el conocimiento existente. Por lo tanto, ¿es plausible la posibilidad de que Jesús resucitara? Una teoría histórica es plausible si se conocen con seguridad otras áreas y sugieren la misma teoría que la tuya. Así que si otras cosas sugieren la misma conclusión que tu teoría, eso haría que tu teoría fuera plausible y estuviera en consonancia con otras creencias. Pero, como ya sugerimos, ¿por qué la teoría de la resurrección no sería plausible si tenemos otros argumentos para inferir el teísmo? Dice William Lane Craig: solo si el naturalista tiene buenas razones para pensar que la existencia de Dios es inverosímil, o que su intervención en el mundo es inverosímil, podría considerar justificadamente la hipótesis de la resurrección como inverosímil. Entonces, si uno insiste en asumir que el naturalismo o el ateísmo es verdadero y no permite ninguna razón para que el teísmo sea una posibilidad, entonces pueden decir que la teoría de la resurrección es inverosímil. Pero eso es un argumento circular a partir de una presuposición, y no está abierto a la evidencia independientemente de lo que uno sienta al respecto.
y podemos decir que en conjunto con los otros argumentos, la hipótesis de la resurrección es la que mejor puede explicar los eventos, los factores y las implicaciones históricas con el evento en cuestión, ni es inverosímil si se muestra que Dios existe. Así que podemos ver por qué Anthony Flew, uno de los más famosos ateos británicos del siglo XX, se atrevió a decir que la resurrección tiene más evidencia que cualquier otro milagro. La resurrección es la única teoría que puede explicar todos los datos y puede hacerlo sin ser inverosímil. La evidencia presentada infiere que Dios ha actuado en este mundo para resucitar a Jesús de entre los muertos. Y toda la evidencia favorece que lo que vieron fue al Salvador nuestro Jesucristo resucitado.